colonias o cuántos puntos están beneficiados con este programa en este momento? Ahorita tenemos el alcalde dispuesto en inversión municipal para este año 2.5 millones. Esto quiere decir que el total de inversión en el año a través del rescate de espacios públicos será de 5 millones. 2.5 puesto por el gobierno municipal y el resto por el gobierno federal. Y serán 10 los espacios que se van a intervenir. Ahorita que lo mencionabas, el programa busca tres cosas. Primero, el hacer el embellecimiento de infraestructura urbana, es lo que todo el mundo conocemos como hacer las plazas más bonitas, los espacios más lucidos. El segundo objetivo que busca es el vincular a los vecinos de la comunidad con el espacio. Esto lo hace a través de talleres. Y el tercero, pero no menos importante, más para nuestros tiempos y en nuestro estado, es la reducción de los índices de violencia. ¿Y cómo se van a lograr reducir los índices de violencia? Con un espacio público, pues con la integración de la sociedad. Muy comúnmente encontramos en estos espacios públicos, en los lugares más alejados, en donde las casas son pequeñas y el clima no es favorable, pues que la gente sale. Y los jovencitos se encuentran en las esquinas y se encuentran a veces platicando chistes, a veces fumando, a veces echándose una caguama y a veces fumando otras cosas que están prohibidas. De tal forma que si no les generamos un espacio en donde puedan recrearse, practicar algún deporte, buscar alguna mejora en algún taller de autoempleo, pues estos muchachos están condenados a continuar en este detalle. Por lo tanto, no nos queda más que estar verificando que cada uno de estos espacios logre el cometido, que es mejorarlo físicamente, implementar talleres. Estos talleres, el año pasado tuvimos la experiencia en la macroplaza y platicaba yo al final con las señoras que en su mayoría buscaban un taller de autoempleo, el de tejido, el de repujado, el de bisutería. Fueron empleos, talleres de autoempleo que se buscaron por la comunidad, las vecinas. Yo platicando con ellas en un pequeño convivio que tuvimos y mostraban ellas su obra terminada y que empezaron a venderla. Ha pasado el tiempo de esto hace unos cuantos meses y me encontré una persona ahora hace poco en la Colonia Independencia que me decía que ella estaba vendiendo lo que ella aprendió a hacer. Ah, eso había resultados con estos. Con esa persona que rescatemos, ya. Con esa familia que se mejore, el programa busca que no solo el espacio quede rescatado, sino que vayan con los torneos deportivos por la noche. A veces la limitante era un foco, a veces la limitante era que las canastas ya no tenían aros, a veces la limitante era un balón. Cuando llegamos a rescatar los espacios, no solo lo físico, se hacen intervenciones sociales. De tal forma que te comento, este año serán 10 los espacios que se van a intervenir de forma total. 4 estarán intervenidos en su modalidad física. Esto quiere decir que será una transformación a través de obra pública. Uh-huh. Y los otros 6 serán intervenidos de forma social. ¿Qué es esto? Tuvimos 4 espacios que remodelamos el año pasado y que el gobierno municipal no quiere dejar solos. Quiere que consolidemos estos espacios a través de los talleres, con diferentes torneos deportivos, básquetbol, voleibol, con diferentes pláticas sobre la violencia intrafamiliar, con diferentes talleres de autoempleo. Buscamos que los vecinos alrededor del espacio se sumen al espacio. De esta forma ahuyentamos el vandalismo que a veces se da, de esta forma ahuyentamos esos espacios públicos que se generan y que los mismos vecinos, al no salir nadie a divertirse, a dar la vuelta, que las carriolas empiecen a transitar por los espacios, pues se genera espacio para cosas negativas. ¿Esos espacios cuáles, ahorita para que el público sepa, cuáles serían, licenciado? Estaremos interviniendo físicamente en una mejora sustancial en el tema de obra pública, espacios como la Plaza en la Labor, en la Colonia Campesina, tan sentido esta petición, en la Colonia Carmen Cerdán y la Plaza Primero de Mayo. Estos son los 4 espacios que el alcalde ha dispuesto para que se logre. Algunos de ellos son promesas de campaña, de esta forma se cumple con una doble intención,
cabalmente se cumple lo prometido durante una campaña y se ayuda a la comunidad. ¿Y las otras seis serían del aspecto social? El aspecto social son plazas que ya el año pasado se intervinieron de forma física y social y ahora se consolidan socialmente, como la Plaza Vicente Guerreros, la plaza en la Colonia Terrazas, en la Plaza Felipe Ángeles, en la Infonavit Revolución, que los vecinos están tan contentos, y nos pidió Cedesol, por el buen desempeño que hemos tenido, intervengamos una plaza más en la Colonia del Empleado. Y esto es porque Cedesol hace unas mediciones en el que muchos de los vecinos piden, y a veces el espacio, aunque esté bien físicamente, requiere de esta reanimar la estructura en lo social. No me queda más que agradecer en tema de espacios de rescates públicos al gobierno federal, al licenciado Felipe Calderón, que bueno, es el que encabeza este gran proyecto, y que si no fuera por estos apoyos federales, los municipios como el nuestro, que tienen un recurso muy limitado, pues no podría, y en lugar de 10 estaremos interviniendo 5 lugares. Así que es a través de la delegación estatal de Cedesol, hemos recibido muchos apoyos, pero sobre todo mucha asesoría. Pues para terminar esta plática y estos temas tan importantes, licenciado Quiroz, nada más una última pregunta. Estos espacios que se han estado ya de alguna manera rescatando, ¿el apoyo, la inversión que se hace es única o va a haber un seguimiento durante los 3 años de este gobierno? O sea, ¿va a estar encargado alguna dependencia de ustedes en darle seguimiento, mantenimiento, atención, todo lo global? Mira, es importante tu pregunta. El programa está dentro de una administración que termina el próximo año. Durante este y el próximo año tenemos garantizado que el programa siga. Es importante mencionar que el gobierno que siga, si logra valorar los resultados de este importante programa, dependerá de... Tiene que dar seguimiento. Pero, a nivel municipal... A ver, licenciado. Dices, ¿este programa va a durar nada más un año? Al gobierno federal, pues hasta que termine el gobierno federal. O sea, lo estamos hablando del año del gobierno federal por el cambio que va a haber. Por el cambio que va a haber, es correcto. El tema aquí es, en el gobierno municipal estaremos dándole seguimiento puntual a cada plaza que se remodele a través de parques y jardines. Tenemos una dependencia exclusiva encabezado por el contador público Horacio Granados, que es Servicios Públicos Municipales, y es a través de ella. Pero hay algo más en lo que mencionas. Se está pidiendo 4 asociaciones civiles que nos ayuden a darle seguimiento al aspecto social. Estoy mismo gente de Coparmex, agradezco para saludar al doctor Jorge González Dito, que preocupados por la problemática, los invitamos a ser padrinos de una plaza. De tal forma que no solo sea el gobierno municipal el que esté preocupado porque gente en la colonia, en la campesina o la labor, tenga ya la plaza, sino qué más van a hacer. Sí, claro. Y en una labor social, estas asociaciones, como puede ser el Club de Leones, que ya nos dijo que sí, el Club Tío 2030, Coparmex y ONEAMI, Escuela de Padres, son 4 asociaciones civiles que serán padrinos de algunas de estas plazas. Que en su momento van a apoyar, darle un mantenimiento social, en la estructura, en la limpieza, en el... Pues eso es importante.